yo apoyo a toda la gente, las madres apoyamos a toda la gente que se rebela ante tanta injusticia. Y la rebelión es un derecho que tenemos los pueblos. Y otro derecho que tenemos es a resistirnos a las leyes injustas. Y a eso nos vamos a resistir. Y andamos por el mundo apoyando a todos los que creemos. Y fuimos a Perú porque consideramos que los compañeros que tomaron la embajada en Perú fueron valientes, que hicieron eso para que el mundo se enterara que había 5.000 pibes que estaban soterrados en las cárceles de Perú, muertos de hambre y muriéndose de enfermedades de todas. De sida, de tuberculosis y de soledad. Y bueno, y apoyamos lo que había que apoyar. No vamos a estar con Fujimori. O sea que... ¡Alerta que camina! ¡Milicos asesinos por las calles argentinas! ¡Alerta! ¡Alerta! Por una cuestión de dinero, ¿no? Por una cuestión de quedarse... Bueno, se quedó con la cuenta bancaria, se quedó con todo, digamos. Pero a mí lo que más me interesa en ese momento es que se haya quedado con la historia de mis hijos y con las fotos de mis hijos. Mis hijos, yo no quiero que salgan en ningún lado si no tienen el nombre y el apellido debajo, bien identificados, porque, bueno, para mí es muy triste que me lo desaparezca otra madre. Ya antes había habido roces, por ejemplo, el autoritarismo de la señora Bonafini. Ella nunca daba cuenta de los gastos. Ella fue presidenta un poco de prepo. Escudo cobarde, más cobarde, por un pañuelo blanco escudo. Vamos, avance. No solo es una lucha por nuestros hijos. Nosotros asumimos la responsabilidad de muchos otros hijos que en Latinoamérica murieron, de muchos otros jóvenes que hoy pelean. Nosotros somos madres de pilas de pibes. Nosotros, si vamos a Cutralcó, no vamos a mirar, vamos a quedarnos dos noches con ellos. Si vamos al norte, vamos a caminar con la marcha federal. Tenemos una participación absolutamente diferente. Nos están llevando por delante. Por favor, con los palos, por favor. Se están llevando por delante. Mucha gente que no entiende lo que hacemos dice que hago política. Es verdad, desde que empecé hago política. Una vez sin darme cuenta y ahora dándome cuenta. Soy una militante, por suerte. Soy una militante comprometidísima con toda la gente. La dictadura más feroz se ensangrentó un pañuelo de las madres. La primera sangre fue la desaparición de Azucena, María y Esther.